son las 3 de la mañana, un tubo de esperanza. En el canto de los gallos lo va de vacilar y se dirige a la cocina. Con la barriga y las tripas que le chillan y le piden café. Señores, ¿cómo están? Bueno, sean bienvenidos a un gran video. Mucha gente me ha pedido este video. Muchos me dicen, ¿por qué no visitas tal y tal motel? ¿Por qué no vas a tal y tal motel? Porque se regresan a los tiempos donde yo fui a visitar moteles caros y moteles baratos. Y fue una saga de moteles increíble. Salimos con rasquín de varios moteles y cosas así. Pero bien, este día vamos a intentar, creo yo que vamos a hacer un trato entre ustedes y yo, vea. Ahí vean si hacemos moteleando en varios lugares. Por ejemplo, vamos a empezar el moteleando aquí en la gloriosa ciudad Arce. ¿Qué les parece a ustedes? Claramente no me encuentro solo. Se encuentra en cámaras conmigo Elisa Villatoro, señores y señoras. Ay, antes del video hubieran visto. No, espérenme, muy antes del video, bichos, por primera vez me chocaron. Me siento indignado. Saben que yo presumía eso, porque decía, yo tan pasmado para manejar, nunca he pegado y nunca me han pegado, pues ahora me chocaron. Enseña cómo se ve. Vamos, vengan a ver, bichos, me chocaron. Bueno, pues, íbamos, era un día normal, cuando de la nada yo iba pasando, y el señor nunca se fijó, nunca vio a su lado derecho, y ras, me pasó dando desde acá, y vengo yo y me bajo bien emputado. Emputado. Y el señor me dice, tranquilo, tranquilo, que no sé qué. Así nos teníamos que conocer. Yo creo que vi los videos y todo. Yo, está bueno, le digo yo. Bueno, empezamos a ver. Y el señor siempre fue bien voluntario y todo se arregló. O sea, no pasó a más. Pero sí, me siento algo bajoneado porque a mí nunca me habían pegado. O sea, podré ser muy pasmado para manejar, pero nunca había dado algo para que me golpearan o yo pegar. Ya solo, primero Dios, cuídame Dios. Que no vaya a pegar, por favor. Pero bien, señores, nos encontramos en Ciudad Arce. Justo allá, miren, está el primer motel. Yo creo, vea, casi no conozco. Es que aquí solo hay dos moteles. Le vamos a preguntar a estos 12 que visitan este lugar. ¡Ey! ¿Cuántos moteles hay aquí, vos? ¿Solo dos? ¿Ya has ido? ¡Ah! ¿Cuánto cobran? ¡Ocho! ¡Ah, pues ya he ido, man! ¡Gracias! Bueno, ocho cobran, dice. Así que, señores, acompáñenme a este tremendo video. Los quiero mucho, ¿ok? Este video va a ser curioso porque Elisa me pregunta antes de grabar el video, ¿y cómo vamos a grabar? Me dice así, afligida. Y yo, ah, pues, vamos a entrar como una pareja normal, amor. Y yo, me dice, sí, o sea, normal, lógicamente no vamos a grabar porque en estos lugares no les gusta que graben, vea. Solo vamos a entrar y vamos a entrar a la habitación, pero si podemos, tal vez grabamos con cámara escondida. Y miren los cachetes como los tiene. Enseñá, amor, por favor, vení. Enseñame. Vaya, ahí está, miren, rojita, anda, ve. ¿Qué pasó, mi amor? Sin palabras, amor. Pero bien, señores, vamos a avanzar al primer motel. En pareja, vamos a entrar, amor. O sea, como que a eso de un solo vamos, amor. De modo. Uy, yo ahorita quedé bélico después de que me pegaron. Ando viendo en todos lados, señores. Disculpen si no ando el cinturón, es porque estamos cerca, ¿verdad? Estamos a una cuadra. Tampoco vayan a pensar que voy a manejar la gran distancia. Motel El Bosque, ¿por qué se llamará El Bosque? Uno no sabe, pero me gustaría ver la reacción de los carros de atrás. Miren, señores, esta es la entrada de Motel El Bosque. Se ve, pues, que a la par también tienen un comedor y cosas así, vea. Así que, bien, vamos a acceder. ¿Qué dirá la gente que viene atrás de uno, amor? En estos lugares. Han de decir, ¡ah! A lo que van. De un solo. ¿Qué hay ahí, amor? Va, te quedas en la entrada del motel. Esperamos. Huela, qué raro. Señores, yo nunca he ido a un car wash de esos, vea. No, Sigfredo, ya viste. Amor, como que mesón. ¿Qué pasó aquí? Cosas, dicen, no importa que te hagan cosas feas, tú siempre vas a ser feliz, no importa que te hagan cosas feas, dice. Vaya, ese es el lema de acá. ¿Qué? Bien, señores, parece que este va a ser, no va a ser un video, va a ser una película.
Así que bien, acompáñenme. ¿Y qué? O sea, literal, yo creo que aquí te ven cuando nos bajamos. Y para pagar. Ay, no. ¿Qué, mi amor? Perdón, amor. Solo es un video, amor. No creo que la gente se clave, hombre. Señores y señoras, seamos bienvenidos a este tremendo video. Vamos a analizar las habitaciones, todo el lugar. ¿Qué tan salubre e insalubre puede ser? Acompáñenme, juegue. Buenas. Buenas. Amor. Vale 5 pesos y ahorita nos van a traer cambio. Ya. Pues aquí te ven la cara y todo. Ni modo, vamos a esperar el cambio, esperen. Bueno, señores, otro cliente. Otro cliente, chicos. Espérenme. Creo que ahí vamos a estar seguros, ya no nos interrumpen. Ok, señores y señoras, $5 por el rato, por 3 horas. Imagínense ustedes estar zampados aquí. Ya nos dieron el vuelto. Espérenme, que nos van a escuchar grabar. Si nos escuchan grabar, puede molestar. Espérenme. Ok. Recordemos que esos lugares no solamente pueden ser usados para cosas, ya saben ustedes, ¿verdad? Sexuales, para parejas, sino también incluso para extranjeros que se quieran ahorrar. Hay mucho extranjero que se viene a quedar. Digamos, vaya, los gringos a veces son tacaños, tienen piso, pero son tacaños. Y dicen, hey, nos podemos ahorrar 5 pesos en una habitación de esas. Se vienen, se zampan y pues tienen una habitación así con un ventilador, y el ventilador servirá. ¿De dónde se enciende este volado? Ah, aquí está el ventilador, quiero ver. ¡Oh! Bye. Por 5 pesos. Claramente también tiene lo que es un televisor Sony, miren ustedes, es que por $5 ustedes tampoco esperen una pantalla plasma, ¿verdad? O sea, virgos tampoco. El lugar, yo creo que incluye también cosas de esas, bolsitas, globos, como se le quiere decir, jabón, un papel higiénico, la toalla, como que los chorros, el aguayado. Y pues, miren, vamos a analizar punto a punto. En realidad, como les digo, por 5 pesos ustedes no esperen algo bien, pues. Bueno, vamos a entrar primero en un lugar muy importante para un motel: el baño, señores. Vengan a ver. Uy, sí, señores. ¡Qué video! ¡Qué video! Miren, no habrá foco ahí, no vea. Bueno, sí, estas son las condiciones del baño. Allá usted puede hacer pupú y también se puede bañar. Vea, veamos si funciona este volado, amor. Sí, funciona. Sí, funciona muy bien. Pero sí huele como que recientemente han hecho pupú. Ajá. O sea, la regada es que si su pareja o su amigo, porque algunos, hay varios aquí que son paletas de 2 sabores, ¿verdad? Que ven mis videos. Digamos, usted viene a... Usted es culero, ¿verdad? Y le vienen a morder la almohada. Digamos que su pareja hace pupú, le va a soportar el tufo porque no tiene techo. No tiene techo, o sea, el tufo va a salir. Y por gusto el ventilador, por más que lo ponga, va a costar que salga el tufo, ¿verdad? Es muy difícil. Considero yo, esta viene siendo una habitación quizás de unos 2.5 metros de ancho y de largo unos 5 o 6 metros. Y Eli me acaba de dar algo puntual. Miren, solo tiene una colchoneta y lo demás es el cemento, ¿verdad? Que está allá abajo. No sabemos en realidad. No habrán cosas malas aquí, ¿vo? Bueno. No, considero yo que no, no. Ay, sí, le han puesto cosas como para que no... Cosas, ustedes saben, vean.
que pasan, no pasen al colchón. Las cobijas. ¿Qué están viendo, amor? Ah, el basurero. Tiene la mano. No, no. Ah, como que cigarros han echado y cosas así. Las almohadas no huelen, pero no hieden. Si ya grabaste, estoy disfrutando este video, señores, disfrutándolo. Pero, y lo bueno es de que también, como ellos te ven la cara al entrar, te recomiendan los taxis de Ciudad Arce. Eso está bien, pues, porque dicen, por si a alguna pareja le da miedo entrar y que lo vean, al final siempre, o sea, lo ven solo los de aquí adentro, ¿verdad? Pero no lo ven los de allá afuera. Ese es el problema, que entras de la manita. Entonces le recomiendan un punto de taxis. Sí, eso es todo. Pero, pues, como les digo, las cobijas no hieden, el lugar no hiede tampoco. Más, sí se siente un olor como a húmedo. No sé si eso para ustedes es molesto o no lo sé. Pero allá se ve como que se mete el agua. Se les pasa el agua igual que a varios de ustedes. Sí, así se ve. Pero este es prácticamente, esto es venir a un motel de Ciudad Arce. Solamente hay dos. A mí me dijeron allá los maitros, 8. Ah, quizás el maitro la noche se ha venido a quedar, sin puta, él solo se defraudó. Y a mí me cobraron 5. Entonces, bien, pero vamos a probar el teleo. Para venir a jugar play aquí. Enciende. ¡Ay, se enciende! ¿Entiendes? Puta, pero tendrá cable o algo. Espérenme, bicho. Puta. Tiene cámara escondida. Ah, tiene cable, culero. Tiene cable, maje. Espérenme. Vaya, si usted quiere ver canales fracasados de este país, ahí está TCS, vea. ¿Ve? El 2, 4, el 6. Ah, pues no tiene cable, amor. No tiene cable. El 10, el 12, por supuesto. Pero si el tele está para volarse a la verga, porque no se ve nada prácticamente. O sea, aquí usted va a venir, ni modo, vea lo que viene. Eso es todo. Yo considero que estos lugares, porque cada quien hace su negocio como quiere, y no crean, este lugar en cierta temporada va a tener su entrada. Digamos, para cuando son las ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman por las fiestas patronales de aquí en Ciudad Arce? Varia gente se debe venir a quedar aquí, ay, aunque lo nieguen. Y se ahorran pues sus 8 pesos, vienen. A ver cuántos de los que están viendo mi video acá se han venido a quedar, cabrones. Pero considero yo que con una buena pintadita, que hicieran el esfuerzo por aire acondicionado y echarle olor o algo, se hueliera mejor. Ah, tienen wifi, maje. Tienen wifi. Ahí está. Bueno, nunca se imaginaron que el Pato SD iba a venir a grabar a Ciudad Arce a los moteles. ¿Cuánto le dan ustedes de nota a este motel? Allí me gustaría leer sus comentarios. ¿Cuánto ustedes le dan de nota a este motel? Pues, en realidad, ¿cuánto ustedes le dan de nota si usted se viniera a quedar o no a un lugar así? Comente, porque al final, pues, los comentarios de ustedes son los que importan, ¿verdad? Estoy hablando suave porque, lógicamente, al ver a este lado... Señora, entonces ya me cagué, que no va. Bueno, ahí está la señora y uno no sabe pues si no dejan grabar o qué, vea, yo no me grabe, ve. Sáquese, patitas, ¿para qué las quiero? Como dicen aquí. Yo creo que aquí antes era escuela, bicho. Quiera que. Porque puta, tiene los colores de una escuela o de una sorbetería, no lo sé. O sea, verde. Rosado, amarillo. O sea, y yo no sé por qué le ponen azulejos a esto, no sé. O sea, pero bien, esto es prácticamente estar en un motel. Aquí, como ustedes pudieron ver, nosotros vinimos y vino una pareja en moto. Y ya pagaron también por la habitación de la par. O sea, esto da. Ahí es donde ven, emprendan, querida, emprendan. ¿De quién es esa frase? Emprendan, grábame en el espejo, amor, por favor. Miren ustedes. ¿Qué, mi amor? Ay, no.
la habitación, ha venido otra pareja, o sea, somos tres parejas acá, allá les han dado otra habitación. Bicho, esto está de locos, en Ciudad Arce le gusta, ya veo. Y probablemente esos lugares sean visitados por personas, no sé, camioneros, traileros, buceros, o algún otro pues infiel que venga a caer aquí, vea. Pero tiene puntos importantes, el wifi considero yo que le da un punto. El wifi es lo único bueno de aquí. Pues igual usted puede andar con sus datos y todo, ¿verdad? Yo intentando salvar el motel, los taxis también. El ventilador funciona bien, funciona re bien, pero como les digo, lo voy a encender porque ya estoy sudando, pero considero yo que deberían de invertir en un aire acondicionado y cobrar más. Eso es todo, eso es todo. Esto es un motel de Ciudad Arce, señores. Ya creo que ya es hora de irnos. Van a decir, puche, que ese bicho, ay Dios, de gallo, pues, vamos. Con ustedes, allá van las parejitas, pa' adentro. Pa' adentro, señores. Bueno, vamos saliendo ya del lugar. Ahí podían ver a uno de la mototaxi que viene a pegar su chollón. Ya le dieron habitación. Después de su trabajo, el bicho, pues, viene y listo. Y ahorita nosotros vamos para afuera. Felicidades a los emprendedores de Ciudad Arce, señores. Voy con cuidado porque voy bélico, como les digo. Bélico, bélico ante los choques. Bélico, bélico, bélico soy. Ahorita nos vamos, señores. Saludos a los de la 201. Y esta que no es otra ruta que va por otro lado. Ah, no, pero son niños que llevan ahí. Ok, señores, para mí es un gusto estar en sus casas y poder decir que les he llegado con un moteleando hasta sus casas. Averigüé sobre el otro motel, está cerrado ahorita, no pude entrar, solo pude entrar a este. ¿Cuánto de notas le dan ustedes a este motel? Yo le doy un 6 o 5, intentando salvar. Pero bien, como les digo, la gente lo ocupa para otras cosas, pues. Yo creo que el bicho de la mototaxi me conoció. Entonces, felicidades por él, vea. La muchacha que iba con él se cubría la cara. Ajá. Ah, no, bicho, qué vergüenza grabar ese tipo de videos. Ojalá no me esté escribiendo después. Hey, yo era, borralo, bro, no era mi pareja, brother. Borralo, por favor. Viejo, lo siento. Si no es tu pareja, qué putas tenés que andar haciendo vos aquí. Puto infiel. No, tengan cuidado con eso. Yo les recomiendo de que si usted tiene pareja, pues lógicamente no ande de volado caliente. Esto va para los hombres y mujeres, vea, espérenme, bicho. Porque si usted anda de pico caliente o de cosa caliente, de pan caliente, pues así empiezan las enfermedades de transmisión sexual y eso es un tema muy serio, vea. Entonces, si usted no va a tener una pareja estable, mejor no tenga y dedíquese a otras mierdas. Así que, señores, ese es el mensaje. Yo siempre soy un pendejo vulgar, pero también les dejo un mensaje, bichos. Acéptenlo, coma mierda. Merezco que ustedes me traten bien. Los dejo, Ciudad Arce nos deja este motel para todos ustedes, para que vengan. He disfrutado este video, señores. He disfrutado. Así que los quiero mucho, yo soy el Pato. Comente por favor la patomanía, qué video más vergón, pongan el lugar de donde son. Yo le estoy dando corazón a sus comentarios, los amo demasiado, se les quiere de verdad bastante. Se me cuidan, adiós.